A duck swims across a pond in Fresno, California. Parents Maricela and Cesar appear on screen sitting next to each other in a room. They are smiling and speaking in Spanish. As they speak, footage plays of Maricela with her three children, ages 4, 6, and 10, on a playground. Maricela supports the children to work across the monkey bars. We also see the group exploring the park with their dogs. Pues nosotros vivimos acá en la ciudad de Fresno, pero somos originarios del estado de Oaxaca, ambos, y acá nos venimos a conocer en este país. Nosotros tenemos tres hijos, el mayor se llama Julio César, él va para 10 años, tenemos una segunda que se llama Valeria, ella tiene 6 años, y el más pequeño se llama Braulio, tiene 4 años. Los sueños que queremos para ellos, que sean unas personas responsables, que sepan amar al prójimo y que no les falte nada, sobre todo ahorita sobre su educación, que sigan adelante y que cuenten con nuestro apoyo. No hemos hecho otro trabajo en este país más que lo que es la pura agricultura. Nosotros nos venimos de nuestro país buscando un mejor futuro, como todos. Como todo el que quiere salir adelante, busca un mejor futuro. Y como todo padre, quiero que mis hijos sean alguien en la vida. Nosotros encontramos el programa por una amistad de mi esposo. Nuestra preocupación era en dónde íbamos a dejar nuestro primer hijo, pero cuando ya su amigo de él nos dio de la información, venimos, conocimos a la proveedora del hogar y nos sentimos tranquilos, conocimos cómo ella trabajaba y pues nos quedamos encantados y sí, ya llevamos 9 años aquí y estamos muy contentos. Provider Maria is seated in a room. As she speaks, footage plays of Maricela sitting on a bench, watching her children play on large rocks nearby a pond. Es importante saber qué idiomas hablan los niños en casa, porque así yo puedo apoyar el desarrollo de los niños. También les beneficia laboral y económicamente. Creo que es extraordinario apoyar para que los niños mantengan su lenguaje primario, o sean bilingües o trilingües. Para nosotros es importante que nuestros hijos aprendan nuestra lengua materna porque ambos hablamos español, nuestros familiares, los abuelos hablan español y sobre todo más adelante hacia un futuro a ellos les va a servir también para ayudarle a la comunidad. As Maria speaks, footage plays of Maricela walking with her children and dogs. The children and dogs happily run across a grass field near a playground. Los padres necesitan más información acerca de lo importante que es la educación de los niños. Qué importante es que los niños vayan creciendo de acuerdo a su etapa, que vayan desarrollando su lenguaje, su aprendizaje en todos los aspectos, que haya más información y apoyo para estos programas que estamos dispuestos a trabajar con los niños, o que hubiera más acceso para que todos los niños pudieran tener acceso a un cuidado de calidad. Ya llevamos 9 años en el cuidado aquí en casa y estamos más que agradecidos y nos vamos a trabajar sin ningún pendiente porque sabemos que están en un lugar seguro, que están bien más que nada. Muchas gracias por todo, porque nos vamos y sabemos que aquí los vamos a encontrar.